Una de las cosas que más gustan los ciudadanos es la jornada del trabajo nocturno, el cual con la reforma empezaría desde las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana, una situación que para muchos es de suma importancia. Lo que yo le voy a decir, lo que pasa es que ahorita hoy en día hay muchos santandereanos que la verdad se deja llevar de la flojera, pero yo, como le digo, yo he sido empleado de empresas. Y claro, a mí me gustaría de que las horas extras empezaran después de que uno termina la labor, 7 de la noche sería fantástico. Ah, no, eso está muy bueno, que vuelva todo eso y que paguen la hora extra, porque yo cuando trabajaba no me pagaban horas extras porque ya lo habían quitado. No, eso sí estoy de acuerdo, porque en realidad es lo que necesitamos, porque es que esa ley sí, cuando que es que el horario de nocturno era desde las 9 de la noche, entonces una cantidad de eso, entonces no. Sí, claro, pues estoy de acuerdo porque pues obviamente pues nos beneficia bastante a nosotros y ya a la mayoría de personas que trabajan más que todo nocturnamente. La propuesta de reforma insiste en que el recargo de los días de descanso y festivos debe ser del 100%. Recordar que esto, junto con la jornada nocturna, hizo parte de los principales reclamos que se le hicieron al documento. Sin embargo, hay esperanza en el trabajador de que esta vez sea aprobada. Para que ellos sepan que gana una de la gente de la calle, tienen que salir a trabajar a la calle. Allá en un escritorio y ganando buena plata, no sabe la gente que necesita. O sea, ellos hablan y no saben qué es lo que la gente necesita. Entonces no podemos tener una conversación donde la gente no sepa qué es lo que realmente necesita Colombia. Sí, se debería firmar para favorecer al trabajador, porque últimamente estamos muy mal en todo lo del empleo. Falta mucha consideración con el trabajador, ¿no? Yo creo que en Colombia el alto índice de personas están por debajo del subempleo. Es decir, y en este caso pues hay algún temor de que estas medidas pues promuevan de que haya menos empleo oficial o formal, pero veo que hay una muy buena intención del gobierno nacional en promover este tipo de acciones que son justas para las personas y que la apunta a la que la gente verdaderamente reivindique su trabajo por un buen salario, por unas buenas condiciones. Como novedad, la nueva reforma quiere incentivar la formalización de quienes trabajan de un micronegocio. Estos podrán hacer aportes a seguridad social a tiempo parcial.